Con la llegada de miles de turistas se celebró el Año Nuevo Chino. El año 4716, según ese calendario, es el año del perro. Hoy se celebra el Año Nuevo Chino. Con desfiles, bailes y el mítico dragón chino, las calles del país asiático se llenaron de gente para darle la bienvenida al nuevo año, el año del perro. Frente al templo de Beijing, cientos de personas arrojan monedas pidiendo bienestar, prosperidad y buena suerte. Estoy acá para pedir buenos deseos, para que toda la familia esté a salvo. Ese es mi único deseo. Es el año nuevo y les deseo a todos mis amigos buena salud. Rezo por ello. Juegos artificiales y las famosas gyozas también estuvieron presentes en esta gran celebración. Quienes celebran el año lunar o año nuevo chino aprovechan para pedir por sus seres queridos. Por ejemplo, añoro tener éxito en mi carrera, espero que las cosas estén mejor para mis hijos y que mis padres tengan salud y una larga vida. Básicamente, he venido a rezar por mis padres. Cada año, los chinos lo dedican a un animal. Hasta ayer, el 2017, los chinos se lo dedicaron al gallo, pero a partir de hoy y hasta el 4 de febrero de 2019, será el año del perro. Este es el año del perro. Escuchamos de los demás viejos que los perros son excelentes para mantener tu hogar seguro. Y definitivamente los más beneficiados serán los perros. Y es que los perritos, considerados en muchas culturas como el mejor amigo del hombre, no tienen ningún derecho en China, un país en donde cada año se sacrifican entre 10 y 20 millones de perros para el consumo del hombre y hasta organizan festivales culinarios en donde la carne de perro es el ingrediente principal. Pero este año todo podría ser diferente para nuestros amigos peludos, puesto que por ser su año, el gobierno chino está, por medio del Ministerio de Educación, instaurando una asignatura de bienestar animal en los colegios para así disminuir los niveles de consumo de carne de perro. Las celebraciones ya se extendieron a otros países como Myanmar, Hong Kong, Francia y México, y cientos de turistas llegaron al país asiático para celebrar el año 4716 según el calendario chino.